Shalom. Esto va a ser la sexta parte de la presentación, el comportamiento profético de México durante la agresión romana sobre Etiopía en la Biblia, parte 6. La fecha es martes, mayo, 3 de mayo, 2016, son las 3:23 p.m. Dice: en ocasiones la historia acerca a los pueblos en forma tal que su amistad se vuelve imperecedera, pues establecen lazos que el tiempo, en vez de debilitar, van haciendo cada vez más fuerte. Esto, claro está, sucede solo en los casos en que las acciones de apoyo fraterno entre una y otra nación resultan trascendentes y su huella no sea meramente coyuntural, sino corresponda a principios de validez permanente. Tal es el caso de México y Etiopía, cuya interrelación arranca en 1935, cuando el país africano sufrió el más pérfido ataque por parte del fascismo italiano y fue invadido a pesar de librar una heroica lucha. Entonces y de inmediato, comprendiendo que dejar impune dicha invasión era caer en la política de apaciguamiento de los agresores nazifascistas en preparación ya de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas y todo el pueblo de nuestro país manifestaron su voz de solidaridad con la nación etíope. Como puede verse en páginas de este trabajo, se llevaron a cabo en México manifestaciones y mítines de protesta. El propio presidente Cárdenas condenó el atropello y en el seno de la acobardada Liga de las Naciones se oyó el largo y viril discurso de Narciso Bassols en defensa del derecho de Etiopía a vivir en independencia y en libertad. Muchos años después, en 1974, el pueblo de Etiopía se alzó a una nueva lucha, ahora por alcanzar las metas de su revolución, de tal modo que en poco tiempo triunfaron sus postulados y hoy ha sido ya proclamada la República Popular Democrática de Etiopía. El pueblo mexicano de nuevo se hace solidario del etíope y con él celebra la aprobación de la Constitución y apoya la determinación de Etiopía para alcanzar las metas socialistas en el campo de la economía y de la vida social. Ahora nosotros agregamos apropiadamente lo que continúa. Yo y yo, Alonso Teferri, Raza Alonso Teferri, debemos con toda verdad, como es requerido del representante, ser fiel a su superior, representando a su imagen y en su semejanza, declarar que el México antiguo en tiempos pasados defendió la causa que es justa. Ahora en estos días, igual que Etiopía, ambos han caído a confusión en pretender que esta supuesta revolución, correctamente una transgresión, el más alto pecado, es decir, rebelión, es algo de que celebrar y algo merecido de algún apoyo. Sea esta posición de parte de México muy probable atribuida a ignorancia respecto al tema. Por parte de los etíopes, la historia reciente de Etiopía testifica el grave error que se ha cometido en traicionar el gran rey de reyes, quien la creó. Ahora agregamos un comentario en relación a esto de establecer una constitución. El momento que Su Majestad Imperial Haile Selassie I fue coronado como tal, sus primeras acciones y no iniciaron en el año 1930, ni en el año 1931, cuando se hizo público un reporte de la primera promulgación de la Constitución para el pueblo etíope. Esto no fue el inicio del hecho que él mismo garantizó al pueblo una constitución formal, liberando al pueblo etíope del yugo pesado que cargaban con el gobierno establecido bajo la base o como base establecido sobre el Fetaniquest, lo que es la ley de los reyes, bajo cual gobierno reinaba
El antiguo etíope, su majestad imperial, inició las preparaciones para una constitución para el pueblo etíope desde mucho antes que fuera coronado rey de reyes. Así es de que no sé qué constitución hablan de la cual se estableció, pero la constitución ya había sido puesta en obra en preparación para, con tiempo, cuando ya fue coronado rey de reyes de Etiopía, tener el poder para ejercer libremente eso, lo cual el resto del gobierno sin duda se oponían al ser establecido, es decir, limitar los poderes de aquellos en autoridad en el tiempo y entregar al pueblo una seguridad respaldada por una constitución nacional formal para el pueblo etíope, garantizando al pueblo etíope, al común y corriente, derechos y leyes. Y otra vez en 1955 fue revisada la constitución y si acaso habían cambios, pues se llevaron a cabo. Ahora continuando, dice: este pequeño trabajo, fruto de nuestro viaje por Etiopía en septiembre de 1986, solo tiene por finalidad poner un grano de arena en la amplia labor de afianzar las relaciones de amistad entre México y el gran país africano. En ningún momento pretende ser un trabajo completo y, sin embargo, al redactarlo, nos atenemos al principio de que hacer lo posible es realizar lo que se debe. Ciudad Universitaria, mayo de 1987, capítulo 1, Amistad histórica entre México y Etiopía. El crucial momento histórico que unió para siempre a México con Etiopía fue, sin duda, la inicua agresión de las tropas de Italia fascista, entonces jefaturada por Benito Mussolini, a la nación africana en octubre de 1935, que condujo a la invasión del país consumada en el curso del siguiente año. Para presentar un sucinto resumen de los hechos, destacando solo lo principal, tanto de los acontecimientos como de la actitud de rechazo por parte del gobierno y el pueblo de México a ese criminal acto, nos guiaremos por lo contenido en el folleto Etiopía, Victorious Struggle Against Fascism, victoriosa o triunfante batalla contra el fascismo, Addis Abeba, 1985. En lo aparecido en el periódico oficial del gobierno mexicano, El Nacional, varios meses de 1935 y 1936, consultado por el autor en la Hemeroteca Nacional y en memorias de la SRE. Italia colonialista ocupa Massawa, Eritrea, en 1885, estableciendo la colonia de Eritrea en el norte de Etiopía, 1890. Los etíopes resisten y derrotan a los italianos en Dogali, 1887. Victoria etíope por las tropas del rey Menelik en la gran batalla de Adua, marzo 1896. Italia reconoce la independencia de Etiopía. Entrada de Etiopía en la Liga de Naciones, 1923. Gran Bretaña apoya las pretensiones del gobierno fascista italiano para tener influencia económica exclusiva de Italia en el oriente de Etiopía. Disculpen, si Inglaterra obtenía una concesión en el lago Tana. Incidente. Armado prefabricado por los fascistas en Wawa, 5 de diciembre de 1934, que sirve de pretexto para la futura invasión. Este hecho forma ya parte de los planes de agresión del fascismo a escala mundial. De guerrillas en el país, el ejército etíope, y disculpe, no sé si imprimía, algo sucedió al imprimir el documento y no estoy seguro si es completo, pero pues continuaremos. De guerrillas en el país, el ejército etíope evita la caída de Jima. Unos 15.000 italianos perecen, sin contar los frentes norte y sur, en la lucha.
masacre de 30.000 etíopes en Addis Abeba por las tropas de Graziani. Triunfos etíopes en Tigray, 10 de enero de 1936. El Ras Kassa pelea en Tumlien. Mientras tanto, se niega a Etiopía en la Liga investigar los métodos criminales usados por Italia en la guerra. 21 de enero. Etiopía acepta negociar la paz sin ceder territorio. 6 de marzo. El conflicto en Etiopía está por llegar a su final. 16 de marzo. El día 5 de mayo de 1936, la ciudad de Addis Abeba cae en poder del ejército italiano. Atentado contra el virrey Graziani en Addis, sale herido mayo de 1937. En Ginebra, el delegado permanente de México en la Liga en las Ligas, Narciso Bassols, habla en defensa de Etiopía el 4 de julio de 1936. Ver texto en este capítulo. El presidente Cárdenas alude en su informe al Congreso de la Unión el lo de septiembre, disculpen, de septiembre de 1936, a la invasión de Etiopía y la actitud amistosa de México respecto al país africano. Mensaje de Erasmo Haile Selassie I a Favela agradeciendo el apoyo mexicano. El texto de la nota Excelsior, 2 de junio de 1937. Dice así: el emperador etíope Haile Selassie o Erasmo Haile Selassie, quien se encuentra en el destierro tras ser invadido su país por las tropas fascistas italianas, envió al licenciado Isidro Favela, representante de México en la Liga de las Naciones, un mensaje de agradecimiento por la ayuda que se ofreció a nuestro país durante de la agresión. Raros son los corazones generosos que no temen prestar su apoyo a los pueblos sumergidos en la desgracia y cuya debilidad aleja toda amistad, dice el Negus Negest correctamente en su mensaje. Años más tarde, el entonces emperador durante Onegus Negest de Etiopía durante su visita a México, condecoró con medallas de su país, entre otros, al Gral Cárdenas, a Narciso Bassols y a Isidro Favela. Todavía en 1938, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Beteta, explica y defiende el no reconocimiento de la conquista de Etiopía por Italia. Intervención de Marte R. Gómez, representante permanente de México en la Liga de Naciones, Ginebra, 10 de octubre de 1935 y 36. Como tuve el honor de recordarlo en la 88A sesión ordinaria del Consejo de la Liga de Naciones, mi gobierno, que ha afirmado en todo caso con energía su deseo de permanecer fiel a los principios del pacto, está puesto a respetar sin excepción de países ni de circunstancias los compromisos que aceptó al adherirse a la Sociedad de las Naciones. En el presente caso, mi país concede toda la importancia que merece a la sensible constatación hecha por los miembros del Consejo en la sesión del 2 de octubre de que nos encontramos ante el caso de una guerra emprendida contrariamente a las obligaciones del artículo 7 del pacto. A este propósito, debo aclarar que México, consecuente con el espíritu de justicia y la colaboración internacionales en que se inspiró al ingresar a la Sociedad de las Naciones, no se sustraerá a las responsabilidades que se desprenden de las obligaciones señaladas por el pacto. Al asociarse a las conclusiones notadas por los miembros del Consejo, México conserva la firme esperanza de que la acción colectiva de los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones bastará para salvaguardar el pacto y para poner fin al conflicto que no más ocupa por la vía de conciliación que deseamos por encima de todo, desde lo más profundo de nuestros corazones. Mi gobierno aprovecha esta ocasión para renovar de voto que ha expresado en esta tribuna en varias ocasiones. Excusiciones, disculpen. El cumplimiento de la justicia internacional y no el reconocimiento
de arreglos obtenidos por la fuerza como únicos medios de afirmar la seguridad colectiva y de garantizar el prestigio moral de la sociedad de naciones. 3. Declaración del gobierno mexicano en el Nacional, México, 11 de octubre de 1935. El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Ceniceros, dice que dio instrucciones a Marte R. Gómez para que sostuviera lo siguiente: México, considerando el alto espíritu de justicia que lo determinó a ingresar a la Sociedad de Naciones, juzgan su deber apoyar en cumplimiento de las expresas obligaciones que contrajo al firmar el pacto, las sanciones de carácter comercial y financiero a que se 7 refiere el artículo 16, esperando que con estas medidas extremas sea posible alcanzar la paz y lograr una solución al conflicto. 4. Partes del discurso del delegado de México, Marte R. Gómez, en la reunión del Consejo del Comité de los 18, el 18 de diciembre de 1935 en Ginebra, Suiza. El 18 de noviembre de 1935 marcó el principio de una de las experiencias internacionales más importantes que Memoria de Labores 1934-1936 tomó, segundo SRE México 1939, página 105 al 106. El mundo moderno haya osado emprender en favor de la paz. 52 naciones, entre las cuales figura la cual tengo el honor de representar en este comité, pusieron en vigor a partir de ese día las diversas sanciones económicas y financieras propuestas a los miembros de la Sociedad de las Naciones, no como un acto de hostilidad contra Italia, sino como un obstáculo para evitar que una gran potencia continúe violando los principios de un pacto que la mayoría de los gobiernos consideran no sin razón como indispensable para afirmar la seguridad colectiva y asegurar el bienestar internacional. Al adherirse a la Sociedad de las Naciones, México no ignoraba la importancia de las obligaciones que se comprometía a respetar. Las ha cumplido hasta hoy con lealtad absoluta. En el presente caso, mi gobierno estaba listo a incluir el petróleo en la lista de productos cuya exportación a Italia está prohibida. Sin embargo, como el Comité de los 18 ha sido constituido para organizar un procedimiento de sanciones capaz de detener la agresión de la que es víctima uno de los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones, y puesto que nuestro solo objeto debe ser poner fin a la guerra italo-etíope, declaro por mi parte que estoy dispuesto a inclinarme ante la opinión de mis colegas que desean conceder el plazo necesario para que el Consejo tenga la ocasión de pronunciarse. Mi país no conoce el proyecto de proposiciones de paz adoptada como base de discusión por Francia y la Gran Bretaña, pero después de las declaraciones hechas por el presidente Laval y por el ministro Eden, tiene la seguridad de que las versiones publicadas por la prensa van más allá de la realidad. 8. Para conseguir una paz duradera, como nosotros la concebimos y como la concibe el pacto, hay que prever una solución equitativa, equitativa aún para el Estado en ruptura del pacto, pero equitativa sobre todo para la víctima de la agresión, porque una solución que no sea aceptada libremente por Etiopía nos parece incompatible con el espíritu del pacto. Si en un futuro próximo México está llamado a dar su voto, lo hará en completa libertad, inspirándose únicamente en su respeto escrupuloso del pacto. Si ese no es el caso, mi gobierno desea que no quede ningún equívoco sobre su silencio. 5. Defensa de Etiopía. Discurso de Narciso Bassols, representante permanente de México en la Liga de Naciones. Ginebra, 4 de julio de 1936. Desde su iniciación, el conflicto provocado por la agresión italiana contra Etiopía despertó vivo interés en el pueblo de México y llevó al gobierno de mi país a adoptar en el seno de la Sociedad de las Naciones una línea de conducta que se caracteriza por la colaboración leal
y invariable que hemos prestado en el esfuerzo común de 50 países, deseosos de impedir que se consumara una conquista territorial violenta y a todas luces injustificada. Antepusimos a intereses comerciales legítimos y a la simpatía tradicional y a las afinidades que nos ligan con el pueblo de Italia, nuestro claro deber de ayudar a que se defendiera su autonomía, un miembro de la Sociedad de Naciones con derecho a ella, cuales quisiera que fuesen sus condiciones de atraso o de pobreza. No es un simple apego a los principios abstractos de las normas internacionales el que nos obliga a obrar así. El pueblo de México, entregado en fuerte proporción por aborígenes y mestizos a quienes mantuvo en la servidumbre un régimen de explotación sostenido durante siglos, ha tenido en su historia de vida independiente duros ejemplos de lo que significan las invasiones sojuzgadoras del imperialismo. Por lo tanto, el respeto a la independencia y al territorio de un país es elemento orgánico de nuestra sensibilidad y exigencia fundamental de todo nuestro pueblo. Aplicación de los pensamientos. Ofrecimos una aplicación plena e inmediata de las medidas económicas destinadas a impedir la conquista, incluyendo entre ellas expresamente el embargo del petróleo, y desde que en el mes de marzo se hizo patente que estaba comprometiendo la eficacia de las sanciones en virtud del aplazamiento derivados de la enmarañada situación política europea. México, como miembro del Comité de los 18, hizo una declaración expresa declinando la responsabilidad histórica de medidas que en su conjunto tenían que llevar fatalmente a la situación en que ahora se encuentra colocada la Sociedad de Naciones. No se nos escapa que el fuerte revés que ha sufrido el sistema de la seguridad colectiva, si bien en este caso ha tomado la forma de un fracaso de las sanciones económicas y financieras decretadas por los miembros de la Sociedad de Naciones, dista mucho de ser un fenómeno político cuyas causas puramente pueden encontrarse completas en el simple análisis. Parece ser que de valor puramente histórico a estas horas, de los errores y imperfecciones, de la falta de entusiasmo y de sinceridad en que se incurrió en este primer ensayo de las armas de acción colectiva internacional. Ojalá fuera así, porque tal cosa quería decir que con solo reforzar y mejorar en sus detalles de aplicación la maquinaria de las sanciones, el edificio de la seguridad colectiva quedaba definitivamente consolidado y se podría lograr la paz del mundo. Para dar a los hombres esta tranquilidad indispensable de que nos habló aquí hace 3 días el primer ministro de Francia, la situación del mundo, desgraciadamente, las causas reales de la angustiosa, de la desesperada situación en que se encuentra colocado el mundo actualmente, son mucho más profundas y complejas para que podamos pensar que con unas modestas reformas procesales llegará a avanzarse sensiblemente en la consolidación de la vida pacífica internacional. En los países americanos, más jóvenes que los de Europa, con el océano de por medio y con el relativo desahogo que les permite la amplitud de su continente, se mira con angustia el vértigo de preparativos militares, de enconadas, pugnas insolubles y de fuerzas de destrucción en que se ven envueltos los países. Sin arrogancia alguna, porque nuestra impotencia para
evitarlo es igual o mayor que la de los grandes países del mundo, y nuestros campos económicos y culturales son mucho más modestos todavía. Los pueblos de la América Latina se dan cuenta de que no se trata solamente de imperfecciones individuales de los gobernantes, ni de meras deficiencias de las leyes nacionales o internacionales, ni de que haya países belicosos frente a naciones pacíficas por naturaleza, sino que hay algo en la raíz misma de la sociedad contemporánea, vicios capitales de organización que empujan a la guerra, convirtiendo los progresos científicos y el desarrollo de los pueblos de fuerzas creadoras que son y deberían ser por sí mismas en armas tremendas de barbarie tecnificada. Una olorosa preocupación por esa causa cuando se nos llama a esta asamblea de la Sociedad de Naciones para que, asumiendo cada quien sus propias responsabilidades, defiendamos nuestra actitud frente al conflicto Italo-Abisinio, Italo-Etíope, las sanciones decretadas en él y en general frente al futuro de la seguridad colectiva. No podemos menos de expresar, llenos de dolorosa preocupación, los temores que nos asaltan sobre el porvenir de la rudimentaria máquina de paz que trabaja en Ginebra. No digo esto para anunciar en forma velada y cautelosa que México piensa retirarse, como algunos países americanos ya lo han hecho, de la Sociedad de Naciones. Mi gobierno ha definido a este respecto su política. Claramente sabe que la paz es un problema indivisible y universal, y ha resuelto que México permanezca en la Sociedad de Naciones mientras subsistan los principios capitales que la inspiran y haya países que sinceramente se esfuercen por cumplirlos. En otras palabras, mientras nuestra cooperación internacional no se desnaturalice en su significado o en sus consecuencias finales, México seguirá en la sociedad. Precisamente porque estamos dispuestos a continuar aquí, animados de buena fe, nos interesa vitalmente evitar el colapso de la seguridad colectiva y la ruina de la Sociedad de Naciones. A este respecto, hemos analizado cuidadosamente los diversos pensamientos emitidos en el seno de la Asamblea, y entre ellos encontramos uno que es digno de mayor atención, porque alrededor de él, con variantes que no son esenciales, se agrupan las ideas que buscan una consolidación del edificio de la seguridad colectiva con la mira de garantizar, por lo menos en el futuro, el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos fundamentales que reconoce a sus miembros el Pacto de la Sociedad de Naciones. Se dice que circunstancias especiales, en el caso de la agresión italiana contra los etíopes, han llevado a la Sociedad de Naciones al fracaso que ahora reconocemos, que la inexperiencia y impreparación de los países en los que se refiere a una adecuada y eficaz aplicación de las sanciones, así como peligros más vastos y amenazadores que los que hasta hoy han quebrantado la paz del mundo, son razones que, enfocadas con un espíritu realista y proyectadas en la perspectiva inmediata, ineludible del manejo de la política internacional europea, obligan a admitir la necesidad de, por esta última vez, diríamos, no empeñar todos los recursos materiales y las fuerzas políticas de los países miembros de la sociedad en la lucha salvadora de la independencia del pueblo etíope. Ante los hechos consumados, se trata de capitalizar la experiencia de la derrota, de una derrota más, reorganizando las fuerzas y instituciones internacionales de los países animados de tendencias pacíficas y verdaderamente civilizadoras.
a modo de prevenir nuevos desastres en el futuro preñado de incertidumbre y de amenazas. Dos voces frente a la solución. Frente a la solución se levantan dos voces. La muy concreta y dramática de los etíopes, que presentes en la asamblea o no, ahí estarán como espectro llamado a perturbar la tranquilidad de la conciencia genebrina y que sufrían con el estosiasmo de las razas explotadas secularmente una afrenta más en el curso de la historia. Pero además hay la voz respetable y digna de atención de quienes no solamente consideran el caso particular que ha motivado esta reunión de la asamblea, sino que ven con incertidumbre y desconfianza la tentativa bien intencionada de reconstruir un sistema de principios jurídicos internacionales precisamente sobre las ruinas humeantes de un fracaso, pues creen que el inmediato antecedente por fuerza ha de influir como germen destructor de los empeños futuros y como íntima contradicción ineludible que más o menos pronto arruinará la vida toda del sistema. No corresponde a México, por supuesto, ni corresponde a país alguno en particular pretender siquiera sugerir a los demás el camino que en tan honda y complicada divergencia de pareceres ha de adoptar cada uno de los miembros de la Sociedad de Naciones, menos aún que a otros toca ese papel a mi país, ya que las condiciones de distancia, población apenas llegando a los 20 millones de habitantes, incipiente desenvolvimiento económico y, por fortuna, restringida fuerza militar que caracterizan a México, no permitirán, sin que hubiéramos perdido, con ofensa para los demás países y para nosotros mismos, el más elemental sentido de las proporciones y de la realidad, tratar de asumir otro papel que el impuesto por una discreta y mesurada prudencia en la vida internacional, que sólo habrá de ser decisiva y ilimitada en sus atributos internos y en sus invariables directrices, prácticas de lealtad a la fe dada y cumplimiento de las obligaciones contraídas libre y regularmente por nuestra nación, respeto a los compromisos, por tanto, en cada paso concreto que México deba dar en el seno de la Sociedad de Naciones, ya se trate del conflicto italo-etíope, ya de la cualquiera otra cuestión, cuidará escrupulosamente no apartarse de los deberes que una interpretación sincera de sus compromisos le impongan. Acerca del proyecto de reforma a introducir en el Estatuto de la Sociedad de Naciones, como no podrá menos de ser, México ha estado desde el primer día y estará siempre dispuesto, sin ninguna limitación, a examinar y discutir las iniciativas y sugerencias que por cualquier conducto se ofrezcan a su estudio, y solo después de medir concienzudamente el alcance directo y las implicaciones y consecuencias de los pactos que se le propongan, entregará con su aprobación la certeza de que habrá de cumplirlos sin vacilaciones en el futuro, convencido de que uno de los mayores daños que pueden inferirse a la vida internacional es sin duda perpetuar en la sociedad contemporánea la actitud tomada de no ajustar la convivencia a normas definidas y compromisos indiscutibles. Partes del informe del presidente Lázaro Cárdenas al Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1936.
Durante los últimos meses de 1935 y los primeros de 1936 se presentó el conflicto italo-etíope. Leal a los postulados de la Sociedad de Naciones, de la cual es miembro, México votó las sanciones económicas propuestas a los estados por el Comité de Coordinación formado en el seno de la misma sociedad. Cuando el mes de julio último se reunió en Ginebra la asamblea con el fin de resolver sobre el levantamiento de dichas sanciones, México tuvo oportunidad de expresar con toda firmeza su adhesión inquebrantable a los principios que inspiran el Pacto de la Sociedad de Naciones y su propósito de no coadyuvar en forma alguna a la violación de los deberes que impone a todo país la convivencia internacional civilizada. Congruente con esa actitud congruente con esa actitud, la delegación mexicana, en son de protesta y para hacerse solidaria con los trabajos y decisiones de la Asamblea y de la mesa directiva, en la que México ocupa una vicepresidencia, se retiró de ambos organismos, dejando expuestas en una comunicación especial las razones que obligan a nuestro país a no seguir participando en el tratamiento del conflicto italo-etíope por la Sociedad de Naciones para dejar a salvo su responsabilidad histórica. La Asamblea emitió el voto de que las sanciones fueran levantadas. En vista de ello y de que las sanciones decretadas solo tenían sentido y justificación en tanto que conservaran su carácter de medidas aplicadas universalmente por los países agrupados en la Sociedad de Naciones, el Ejecutivo Federal decretó, en uso de las facultades extraordinarias que tenía concedidas, el levantamiento de dichas sanciones por parte de México. Los presidentes de México ante la Nación, 1821-1966, tomo 6, páginas 55 y 56, en el caso que se menciona, México ha observado la única posición compatible con el cumplimiento del pacto constitutivo de la Sociedad de Naciones, con el espíritu de la seguridad colectiva y con el carácter indivisible de la paz mundial. Las dificultades con que la acción de la Sociedad de Naciones tropezó con motivo del conflicto italo-etíope afirmaron a México en su fe sobre el porvenir de la colaboración internacional y en la necesidad de no interrumpir por consiguiente su política de franca cooperación con la Sociedad de Naciones, ya que la forma más indicada de mejorar un instrumento de paz no es abandonarlo a sus actuales imperfecciones, sino antes bien robustecerlo por medio de una adhesión eficaz, exigiendo la subordinación de los intereses locales o temporales al cumplimiento de los compromisos contraídos y al respeto de las reglas establecidas en bien de todos. Partes del discurso del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Beteta, el 19 de abril de 1938, en la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual. Cuando Italia invadió a Etiopía, México levantó su voz en la Liga de las Naciones para protestar y no ha reconocido nunca la anexión realizada. ¿Qué importa a México que Italia tenga una colonia más? Se preguntan los críticos de nuestra política exterior. ¿Qué acaso otros países europeos no tienen ya colonias? ¿Qué no es conveniente para el progreso de la humanidad que un pueblo blanco y católico, por añadidura, someta y civilice a hordas salvajes? Y yo pregunto a los mexicanos que así piensan. ¿Les gustaría que se aplicara a México el mismo criterio? ¿Qué no tenemos aún en este memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, septiembre de 1937, agosto de 1938, página 25 al 29?
¿Qué no tenemos aún en este país? Regiones atrasadas, pobladas por razas oscuras y no católicas, pregunta. Al atacar esa absurda y pretenciosa teoría, México está defendiendo su propia independencia. México, al rehusarse a reconocer la conquista de Etiopía, no hace sino cumplir con la obligación que tiene de sostener el derecho a la vida, a la libertad y a la independencia de los pueblos débiles entre los que se encuentra. En los que se cuenta, entre los que se cuenta. El hecho de que no estemos en peligro de perder nuestra autonomía y sufrir una invasión no justifica en ma manera alguna que permanezcamos indiferentes. En el conflicto chino-japonés, en donde la cuestión no es tan diáfana, México, sin embargo, sostuvo un criterio análogo. Nuestro país, que está en contra de todas las agresiones, respeta el criterio sustentado por la Liga al recomendar que no se hiciera nada que pudiera debilitar la defensa de China. Sostiene además que ningún pueblo goza del derecho de invadir a otro y ametrallarlo. Que esta actitud no ha dado resultados prácticos. Pregunta, que esta actitud no ha dado resultados prácticos. Quizás que México no impidió que Italia invadiera a Etiopía ni acabó con la guerra de España. Pregunta, cierto, pero en cambio dejó sentado un principio que desde la independencia a nuestros días México ha sostenido. Conviene señalar finalmente que Narciso Bassols, presidente de la delegación mexicana ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, dirigió el 28 de abril de 1936 una carta personal al presidente Cárdenas en la cual insistía en que México, en el conflicto italo-etíope, no podía en forma alguna traicionar sus propios intereses de país, cuya política debe ser antiimperialista en todas sus fases y por lo contrario necesitaba rechazar las mistificaciones políticas inglesas que en vez de representar la paz mundial van llevando a grandes pasos a la guerra futura. Similares ideas expresaba el licenciado Bassols en su informe al secretario de Relaciones Exteriores y en otra carta al presidente Cárdenas del 13 y 16 de junio de 1936 respectivamente. Véase cartas Narciso Bassols, 1986, IPN UNAM.